Amigos de Posta Estado de México, es un gusto saludarles esta pues tarde ya, son 12:56 minutos, ya estamos rayando la tarde y por supuesto para mí es un gusto saludarles, amigos. Estoy ubicado exactamente aquí en el perímetro de Catepec, en el Estado de México. Ya lo dice el título de esta transmisión en vivo a través de Posta Estado de México. Bueno, pues estoy ubicado aquí en donde está el altar a San Juan Dieguito, como se le conoce, un punto por supuesto obligado para los peregrinos este próximo 11 y 12 de diciembre, día por supuesto en que se festeja la aparición de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac, aquí en la Alcaldía Gustavo Madero, precisamente en la Ciudad de México. Ahora, amigos, les voy a mostrar este altar, esta imagen de San Juan Dieguito, que mide aproximadamente 5 metros de altura y que, bueno, por supuesto, es un punto obligado para que los peregrinos se detengan y, por supuesto, pues agradezcan a San Juan Dieguito todos los favores recibidos. Hay que recordar que el beato San Juan Dieguito pues fue beatificado por el Papa Juan Pablo II el 6 de mayo de 1990, fue beatificado por el Papa, en esos entonces, Juan Pablo II, durante su segundo viaje apostólico aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues por supuesto nos hemos dado a la tarea de llegar aquí a la Vía Morelos, en el perímetro de Catepec, Estado de México, lugar donde se ubica este altar a San Juan Dieguito. Y es que fíjense, amigos, de Posta, que hay datos bien interesantes, información bien interesante que tiene que ver con el beato San Juan Dieguito. Y es que, pues está confirmado que Juan Diego vivió aquí en la zona de Santa Clara, Cuautitlán, en el municipio de Catepec, Estado de México. De hecho, bueno, pues después de algunos dictámenes en documentos históricos y vestigios arqueológicos y datos que además, bueno, pues han ofrecido pues las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia, han confirmado que precisamente el lugar de nacimiento y desarrollo de la vida del beato Juan Diego pues fue precisamente aquí en la zona de Santa Clara, Cuautitlán, en el municipio de Catepec, Estado de México. Y es que, pues, San Juan Dieguito, por supuesto, forma parte muy importante de la historia de la Virgen de Guadalupe, por lo menos de lo que nosotros conocemos de la historia de la Virgen de Guadalupe. Sabemos que fue precisamente a través de él que se llevaron a cabo las apariciones de la Virgen de Guadalupe. Solo él la podía ver, solo a él se le apareció en el Cerro del Tepeyac. Por eso es que de ahí precisamente está la Basílica de Guadalupe, ahí construida en el Cerro del Tepeyac, porque la Virgen le pidió al ahora beato San Juan Dieguito que construyera una casa para que se le adorara ahí en el Cerro del Tepeyac, amigos. Y precisamente por eso es que nos hemos dado una vuelta. Fíjense que pues Juan Diego tuvo 2 esposas y 5 hijos, de los cuales se sabe que todavía hay descendientes aquí en la zona de Tulpetlac. Y es que aquí donde estamos ubicados, precisamente en la zona de la Vía Morelos, es la zona de Tulpetlac. Y el próximo 11 y 12 de diciembre, amigos, ustedes van a ver un río de gente, miles y miles y miles de peregrinos van a estar pasando por toda esta zona con dirección hacia la Basílica de Guadalupe para festejar, si yo no estoy mal, amigos, el 492 aniversario de la aparición de la Virgen Morena en el Cerro del Tepeyac y, por supuesto, al indio San Juan Dieguito, quien, por supuesto, estamos viendo ahorita en las imágenes, tiene a la Virgen María, que fue a quien se le apareció y que además, bueno, por supuesto, esta imagen fue una imagen que se recuerda en la Basílica de Guadalupe. Ahora ya Basílica de Guadalupe, antes no había, pero bueno, no le creían al indio Juan Diego que se le aparecía la Virgen de Guadalupe, y cuando extendió su manto apareció la imagen de la Virgen Morena, y así fue cuando pues finalmente le creyeron que la Virgen de Guadalupe se le aparecía, y fueron 6 veces precisamente que se apareció. Fíjense que en el año, si yo no estoy mal, en el año 2002, aquí hay un templo que es conocido como el Templo de la Quinta Aparición, quien pues fue el que llevó a cabo una colecta para reunir en esos entonces, amigos, 600 mil pesos y erigir este monumento al beato con motivo de su entonces próxima
Sí, iba a venir el Papa Juan Pablo, si yo no mal recuerdo, y esto lo hicieron porque lo iban a canonizar, y fue precisamente por ello que juntaron 600 mil pesos para este monumento. En esos entonces estamos hablando del 2002, y bueno, pues es por supuesto un punto referido. Por aquí caminan los peregrinos, aquí llega gente a regalar café, a regalar comida, a regalar tamales al pie precisamente de esta imagen, de esta estatua del Beato San Juan Dieguito. Pero bueno, pues ojalá que las autoridades, todavía estamos a tiempo, si yo no estoy mal creo que estamos a 5, todavía estamos a una semana de que se lleven a cabo los festejos de la Virgen de Guadalupe en la Basílica, pues ojalá que le den su manita de gato. Toda esta zona está muy sucia y por supuesto es un lugar muy importante para la religión católica, porque aquí fue donde vivió el Beato San Juan Dieguito, aquí fue donde todavía hay, pues se sabe que hay familia de Juan Diego, y además también aquí en el Cerro del Tepeyac fue uno de los lugares donde también se apareció la Virgen de Guadalupe al Beato San Juan Dieguito. Por ello, por supuesto, han colocado esta estatua desde el 2002 aquí en Ecatepec, Estado de México, después de llevar a cabo, por supuesto, pues una colecta para reunir 600 mil pesos y poder llevar a cabo la construcción de esta imagen de San Juan Diego. Así que bueno, pues amigos de Posta, este es un punto referido para las personas que van a peregrinar los próximos 11 y 12 de diciembre. Como cada año estarán pasando miles y miles de peregrinos para visitar y festejar y cantarle las mañanitas a la Virgen de Guadalupe, ahí en la Basílica, en el Cerro del Tepeyac. Pues amigos de Posta, Estado de México, un gusto saludarles, era importante darnos una vuelta, por supuesto ya estamos a unos días de los festejos de la Virgen de Guadalupe, era importante venir a visitar esta imagen del Beato San Juan Dieguito, quien ya lleva varios años aquí y por supuesto ha sido testigo ya de muchas peregrinaciones. Año con año pasan los peregrinos por este punto con dirección hacia la Basílica para agradecerle a la Virgen de Guadalupe todos los favores recibidos, todos los favores año con año, y festejar la aparición de la Virgen Morena allá en el Cerro del Tepeyac. Pues amigos de Posta, gracias por acompañarme en esta transmisión. No olviden compartirla, déjenos sus comentarios, platíquenos qué opinan, por supuesto, del Beato San Juan Dieguito, que además debo de decirles, hay una iglesia de Juan Diego, de San Juan Diego ahora, que está allá en la zona de Cuautitlán, México, en el Estado de México también. Y está la iglesia de San Juan Diego, sobre la Avenida de los Insurgentes, a la altura de Montevideo. Ahí antes era un cine, después ya desde hace ya varios años lo convirtieron en la iglesia de San Juan Diego, quien por supuesto es muy importante en la historia religiosa de la Virgen de Guadalupe. Por supuesto, pues figura un papel muy importante el Beato San Juan Dieguito en la historia católica de la Virgen de Guadalupe. Pues amigos de Posta, gracias por acompañarme, déjenos todos sus comentarios, platíquenme los milagros, platíquenme qué piensan del Beato San Juan Dieguito, cuéntenos la historia de San Juan Dieguito aquí en esta pues estatua que está ubicada sobre la Vía Morelos en el perímetro de Ecatepec, Estado de México. Pues amigos, les mando un abrazo, gracias por acompañarme, no olviden compartir esta transmisión y nosotros por supuesto vamos a seguir muy al pendiente. Echen un vistazo a través de nuestro portal de noticias, nos encuentran como Posta Estado de México y por supuesto estaremos ya muy al pendiente de los festejos de la 492 aparición de la Virgen de Guadalupe en el Cerro del Tepeyac, y estaremos dando cuenta de las peregrinaciones, estaremos por supuesto acompañando a los peregrinos en toda la zona del Estado de México, realidades como la México Pachuca, la México Toluca, la México Puebla, la Calzada General Ignacio Zaragoza, también por supuesto la México Cuernavaca, que son los lugares por donde entran miles y miles de peregrinos a visitar a la Virgen de Guadalupe allá en el Templo Mariano, en el Cerro del Tepeyac. Pues amigos, les mando un abrazo, gracias por acompañarme. Más adelante pues vamos a seguir informando, déjenos sus comentarios, le estaremos dando lectura puntual y le estaremos contestando. Platíquenos sus historias, platíquenos qué piensan del Beato San Juan Dieguito y por supuesto echen un vistazo a través de nuestro portal de noticias y síganos a través de nuestras redes sociales. Pues amigos de Posta, les mando un abrazo, gracias por acompañarme. Mi nombre por supuesto es Israel Lorenzana y les agradezco mucho que me hayan acompañado en esta transmisión. Nosotros por supuesto amigos, vamos a seguir informando. Muy buenas tardes para todos.